Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este lunes 12 de diciembre de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le platicaremos el día de hoy a detalles un tema que tiene que ver con la feligresía, con este fervor hacia la Virgen de Guadalupe, por supuesto, desde la parte de las tradicionales mañanitas que se le dieron a la Morenita de Tepeyac, hasta por supuesto las peregrinaciones más importantes que se dieron hace unas horas aquí en Tuxtla Gutiérrez. De hecho, en todos los alrededores, básicamente la iglesia de Guadalupe, se observan distintos peregrinos de diferentes partes de nuestra entidad. Le voy a tener las imágenes, también el relato de lo sucedido. También platicarle que el próximo 26 de diciembre se tiene previsto, de acuerdo con la licitación estatal, que arranquen ya los trabajos del puente atirantado. Este, que se va a ubicar a un costado de la Torre Chiapas, tendrá una duración promedio de 325 días, es decir, que va a quedar terminado hasta noviembre de 2023, de acuerdo con lo proyectado por la Secretaría de Obra Pública, además también de otros asuntos que tienen que ver con la agenda educativa. Antes, permítame comentarle esto que dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en relación al tema de los programas y los beneficios que está llegando a la población. Ahora, en Chiapas, podemos decir, podemos informar que ya estamos camino de la universalidad. Gracias a que fue de los primeros gobernadores que dijo, sí le entramos, sí ponemos nuestra aportación para que todas aquellas personas con discapacidad puedan recibir este apoyo, sin importar si viven en una zona de alta marginación, sin importar la edad. Ahora, en Chiapas, gracias a este apoyo, gracias a este trabajo coordinado, gracias a este trabajo en conjunto que hacemos con nuestro gobernador, podemos decir que ya es universal la pensión para personas con discapacidad. Todos estos programas antes no existían, pero ahora que tenemos un presidente que es nuestro mejor aliado, que es un estadista, que es visionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos estos apoyos se concretan. Estos sueños, estas esperanzas que teníamos de que algún día fueran tomadas en cuenta las personas vulnerables, las más debilitadas económicamente, hoy es una realidad. Bueno, ahí tiene pues parte de lo que dice el propio gobernador en relación a estos programas. Permítame entrar en materia con todo esto que tiene que ver con la feligresía, con el 12 de diciembre, con la Virgen de Guadalupe. Primero voy con Daniel García, que nos pues describe básicamente el tema de la tradicional serenata que le llevaron a la Morena de Tepeyac. Te escucho, Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Pues la iglesia de Guadalupe, como año con año, concentró un ambiente de fervor y religiosidad. Miles de peregrinos veneraron a Nuestra Señora de Guadalupe, la Reina de México, también conocida como Guadalupe Tonantzin. En la noche del 11 de diciembre, pues se llevó a cabo la tradicional serenata con la entonación de las mañanitas. Pues el peregrino transmuta, cambia de piel y de rostro, se enmascara, baila con sonajas, llora, ríe, se hinca. No está solo en ese momento, es colectivo, conserva sus trajes y tradiciones, doblegándose a una misma imagen. Las calles de la avenida central, de la octava poniente hasta la cuarta poniente, es inundada por miles de peregrinos que abarrotan con carros alegóricos, en caravana de motocicletas, colectivos o caminando en grupos. Sobresalen las mantas de agradecimiento, estandartes e imágenes. El peregrino es incansable, renuncia por un día o varios a los placeres, a la comodidad, recorre distancias acorde a sus pecados o peticiones, canta, se alegra y reconoce que estas catarsis valen el instante ante una entrada triunfal a la iglesia de Guadalupe, donde emite entre suspiros y gritos reverencias: ser guadalupano
es algo especial, pues para aprovechar la derrama económica que deja esta celebración de la Morenita del Tepeyac, decenas de puestos comerciales y alimentos se instalan en la avenida central, abundan los puestos de churros, papas, plátanos, destellan los juegos para niños, juegos de canica y tiro al blanco, y brillan con colores rojos y verdes los puestos de imágenes religiosas. El atrio de la iglesia está dividido en dos por una valla metálica que muestra el camino que tienen que seguir los peregrinos. De un lado están quienes acuden a la misa y del otro el capitalismo eclesiástico vendiendo aguas y antojitos. La misa comenzó a las 10:30 de la noche, presidida por el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, quien resaltó que faltan 9 años para que se cumplan los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac a Juan Diego. Según Octavio Paz, el catolicismo mexicano se concentra en el culto a la Virgen de Guadalupe. Se trata de una virgen india, quien tuvo su aparición en una colina que servía como santuario a Tonantzin, que en traducción significa Nuestra Madre, diosa de la fertilidad de los aztecas. Su aparición representa el fin del ciclo cósmico y la instauración de un nuevo reinado divino. En el transcurso de la celebración litúrgica continúan llegando los peregrinos que entre aplausos y cánticos pues engalanan la misa. Martínez Castilla expresó que vale la pena cualquier esfuerzo para demostrar ese amor tan grande de una madre que nos ampara, da consuelo, auxilio, defensa y está firme en medio de las dificultades de su pueblo. Las mañanitas se cantan 3 minutos después de la medianoche. Cientos de celulares captan cómo la Virgen es adornada con una corona de flores bajo un grito unísono de "Viva la Virgen de Guadalupe". Ese es el reporte de lo que sucedió anoche, Adolfo. Buena tarde. Gracias, Daniel, por esta información. De hecho, hay más sobre este tema. Mi compañero Pepe Ortega también nos amplía la información en relación al tema de las peregrinaciones. Adelante, Pepe. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues para comentarte, aún no salían los primeros rayos del sol y las puertas de madera de la parroquia de Guadalupe se abrieron de par en par para que las y los feligreses se dieran cita a entonar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Fue en punto de las 6:00 a.m. que dio inicio la celebración eucarística que estuvo a cargo de Monseñor José Luis Mendoza Corzo, obispo auxiliar de Tuxtla Gutiérrez, mujeres con bebés en brazos, grupos de peregrinos, grupos familiares, así como niños, niñas, hombres en general, adultos mayores, pudieron ingresar a la celebración que hace 2 años debió de ser restringida en acceso por la pandemia por coronavirus. La celebración siguió el protocolo establecido. Sin embargo, en diferentes momentos, grupos de peregrinos pudieron ingresar y lanzar porras y vítores a la Virgen de América, a los que se sumaron los cánticos tradicionales dedicados a ella. Con un templo abarrotado y en el que algunos de los feligreses debieron permanecer de pie durante el sermón, Monseñor José Luis Mendoza pidió seguir el consejo de los papas Benedicto y Francisco sobre imitar a la Virgen en los diferentes aspectos que representa. María, dijo, constituye la nueva arca de la nueva alianza donde se alberga la palabra de Dios. Por eso se afirma que en el Evangelio de San Juan 14:1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, así como el cántico de la Guadalupana dice, su llegada llenó de alegría. En medio de la celebración se hizo presente un mariachi, quien cerca de las 6:30 a.m. entonó las mañanitas a la Virgen, a la misma hora en la que se tenía programado el amanecer. Así las y los presentes entonaron el tradicional canto y al concluir lanzaron una ovación a la Madre de Dios. La Eucaristía continuó con su protocolo y concluyó pasada las 7:00 a.m. para que en las afueras de la iglesia también continuara el ingreso de los grupos de peregrinos, estos que, bueno, pues han seguido a lo largo desde la mañana, desde la madrugada, hasta esta hora todavía continúan entrando, superando ya los 40.000. Seguramente tendremos el reporte más claro más tarde de las autoridades de Protección Civil. Por el momento, pues esta es la información. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. Y esto que le presento son imágenes de mi compañero Marcos Osorio, justo también que pues fue, digamos, captando estos detalles el día de hoy en las distintas peregrinaciones que llegaron a la iglesia de Guadalupe, la ubicada aquí sobre la Avenida Central y la Séptima Poniente. Observamos pues distintas imágenes, sensaciones, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe,
las mujeres vestidas de chiapanecas, el tema de los globos, los colores, ¿no? Las mantas, los mensajes, el fervor, el catolicismo, los mariachis, todo lo que finalmente envuelve pues uno o una de las fechas más representativas para la feligresía, no solamente en Tuxtla Gutiérrez o el estado de Chiapas, hablamos de un porcentaje importante en la República Mexicana, gente que se prepara a lo largo de todo el año física y espiritualmente para hacer recorridos importantes, ¿no? Sabemos en el caso de Chiapas tradicionalmente las peregrinaciones pues más importantes son las que vienen de Villaflores en cuanto a número de personas que vienen, porque pues no, la fe no es medible, ¿no? El mismo valor tiene alguien que viene probablemente de un lugar más cercano o de la distancia más grande, pero sí es en número importante de peregrinos que salen de Villaflores, pero también de otros sitios, gente que incluso de Chiapas sale también hasta la Ciudad de México en este peregrinar. Ahí observamos gente que entra de rodillas, gente que entra llorando, gente que seguramente entra cansada a la iglesia de Guadalupe, pero que en muchos casos terminan por, digamos, llevar esta promesa que se hace a través pues de distintos compromisos que la gente dice cumplió la Virgen de Guadalupe, y es una forma, digamos, de agradecer a través de todo este fervor que se está viviendo en las calles de Tuxtla Gutiérrez, del lado oriente, del lado poniente, del lado sur, del lado norte. Están entrando por distintos puntos de la ciudad. Aquí aprovecho para que si usted pues todavía viene en tránsito, salga con tiempo para que no se tope el tráfico. Hay tráfico importante en los alrededores, básicamente de lo que es la iglesia de Guadalupe, sobre la séptima poniente y avenida central. Así está pues este fervor en Tuxtla Gutiérrez. Oiga, por cierto, fíjese que particularmente me llevé una sorpresa agradable en el sentido de la Feria Chiapas. No sé si usted ya tuvo la oportunidad de ir. Yo fui el sábado y pensé que iba a estar completamente saturada la vialidad, y no. Incluso muy rápido, por lo menos del punto donde yo me desplacé, la entrada y la salida. Y también incluso adentro de la feria, pues está también, digamos, no estaba tan lleno el día sábado. No sé cómo estuvieron los otros dos días, jueves, viernes, que fueron prácticamente el arranque de la Feria Chiapas. Y pues los boletos o los juegos son variables, desde 4 boletos, 5, 6, 7 por juego, que básicamente cada boleto vale 10 pesos. Eso sí, hay que llevar su dinerito si usted pretende disfrutar no solo de los juegos mecánicos, sino también de todo lo que se oferta en la Feria Chiapas, desde comidas hasta utensilios, dulces, golosinas, todo lo que básicamente se imagine. Le dejo ahí la recomendación por si está dudando en ir o no ir. Le digo, por lo menos el sábado que yo fui, la verdad es que la vialidad estuvo bastante fluida, nada de tráfico podría yo decirle, pero no sé cómo estén los siguientes días. Permítame ahora cambiar de información, comentarle un tema también importante que viene para Chiapas, para Tuxtla Gutiérrez. El próximo 26 de diciembre van a arrancar ya los trabajos para el puente atirantado, este que se va a ubicar a un costado de la Torre Chiapas. Con una inversión promedio de 700 millones de pesos, se espera que el puente atirantado que se construirá a un costado de la Torre Chiapas tenga una duración de casi un año, debido a que los trabajos arrancarán el 26 de diciembre y se concluirá el 15 de noviembre de 2023, adelantó Ángel Torres Culebro, titular de la Secretaría de Obra Pública en la entidad. En la estrategia se incluyó atender la instalación del dren pluvial para evitar que haya inundaciones, y este rubro también incluye drenaje, el movimiento de las torres de alta tensión, alcantarillado y pavimentación, además del funcionamiento del puente para temas asociados a la movilidad vehicular. Este proyecto tendrá una conexión en ciclovía hasta el Parque Cañahueca, lo que mejorará la imagen urbana de Tuxtla Gutiérrez. Las especificaciones técnicas señalan que es una construcción de 600 metros con 5 claros, uno de ellos tendrá una amplitud de 90 metros. En general, los trabajos llevarán 320
25 días según la programación estimada y se prevé, de acuerdo con la licitación, que únicamente participen empresas chiapanecas para este proyecto. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Hubo una expo venta de artículos asociados a la temporada navideña en la Torre Chiapas. Participaron 21 empresas y hubo derrama económica. Te escucho, Rodolfo. Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto para informarte que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servitur, Tuxtla, reportó un incremento considerable en las ventas con la expoventa navideña en los 21 comercios participantes en la explanada de la Torre Chiapas. Hugo Armando Porras Pérez dijo que fue un éxito la expoventa en las instalaciones de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas que dirige Marcela López Solís, con el objetivo de reactivar la economía de los comercios afiliados a este organismo. Tuvimos la asistencia de 21 comercios que ofertaron diferentes productos como joyería, belleza, esa ropa, línea blanca, óptica, telefonía, manualidades, alimentos, papelerías, entre otros. Esta expo tuvo como finalidad apoyar a la reactivación económica de nuestros afiliados para que puedan alcanzar las expectativas en ventas que tienen para estas fiestas decembrinas, destacó Hugo Porras. La directora de la Torre, Marcela López, refrendó su compromiso con el sector empresarial para continuar brindando las instalaciones de la Torre Chiapas y realizar las próximas expoventas. Los expositores estuvieron durante los días jueves y viernes en las instalaciones desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde las y los tuxtlecos asistieron a realizar sus compras. La mayoría, dijo, de comercios tuvo un incremento del 55% en sus ventas y se cumplió con las expectativas de cada uno de ellos. El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada, dijo que la Canaco es un organismo muy importante, sin menospreciar a las demás cámaras que por supuesto son valiosas. Esa es la cámara que mayor número de afiliados tiene y que más aporta al Producto Interno Bruto y también a los empleos de Chiapas. Por su parte, Porras Pérez agradeció la suma de esfuerzos de todos los empresarios y de las autoridades por respaldar las acciones que pone en marcha el organismo. En unidad podemos abonar a la construcción de desarrollo en el estado, agregó el líder empresarial. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Continuamos con más temas. Ya estamos prácticamente por concluir este 2022 y el magisterio ha realizado intervenciones importantes, no solo para la docencia, sino también para el alumnado en general. Hubo una reunión que estuvo enfocada en el tema navideño, pero ahí se abordaron asuntos que tienen que ver con las inquietudes del sector, por supuesto, las experiencias, las necesidades, los derechos y las obligaciones laborales. Aquí la ampliación de la información. Una vez que casi terminan las actividades programadas en la parte académica durante el año, la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, en Chiapas, informaron que ya se prepara la agenda para 2023 en la parte educativa, no solo para fortalecer el rubro de la docencia, también el beneficio de la base estudiantil. Sobre este tema, Ángel Paulino Canul Pacap, presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 40 del CENTE, explicó de la reunión que sostuvo con jefas y jefes del sector de la delegación de 1-118, que abarca los niveles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria en la entidad. Durante el encuentro, que formó parte de una convivencia navideña, se informó que se mantiene el tema de la cercanía con las personas agremiadas y sirvió también para escuchar las experiencias del sector en las necesidades que enfrentan, sus derechos y también obligaciones laborales. Estamos con muchas actividades, con mucho trabajo, mucha comunicación, llevando informativas a las regiones, a las delegaciones sindicales, a los niveles educativos, y la agenda no se detiene, es amplia, es vasta y la continuaremos. Durante las actividades con los llamados hermanos mayores, el líder remarcó que se escucharon las inquietudes del gremio y existirá un acompañamiento a través de la sección 40. Se está cerrando el año, remarcó, con mucha actividad y acercamiento también con los trabajadores, además de resaltar que se aproxima un evento importante hablando del sorteo navideño que se estará llevando a cabo este 13 de diciembre y los agremiados tendrán la oportunidad de participar para poder ganar premios que van desde equipos tecnológicos hasta automóviles último modelo. El líder comentó que la comisión ejecutiva arrancará el 2023 dando seguimiento a la agenda sindical para beneficio de los trabajadores de la educación en este sistema estatal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, para cerrar este espacio informativo, le comento esto que se da a conocer a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son buenas noticias
porque el director Zoé Robledo, hablando del IMSS, acompañado del doctor Manuel Cervantes Ocampo, encargado del despacho de esta institución aquí en Chiapas, y de los integrantes del cuerpo de gobierno del Seguro Social en nuestra entidad, recorrió el almacén subdelegacional, donde constató el arribo del equipo de cómputo y la red de frío que se distribuirán en los siguientes días a las unidades médicas. Zoé Robledo dijo que tras recorrer localidades donde están ubicadas las unidades médicas rurales del IMSS Bienestar, durante el proceso de la vacunación contra el coronavirus, se identificaron muchas demandas, dentro de ellas mejorar la red de frío, por lo que se invirtió en la compra de refrigeradores para la zona Soconusco, Sierra Fronteriza, Alto Centro Norte y también la zona Selva. En ese sentido, el director general informó que en los próximos días llegarán para el IMSS Chiapas 569 piezas de fonodetox, que es básicamente equipo médico, además de otras piezas portátiles para medir la presión arterial, 608 estuches de diagnóstico hospitalario y 569 estetoscopios de cápsula sencilla. Comentó que los equipos de cómputo serán para las unidades de medicina familiar, hospitales generales de zona, hospitales generales de subzona con medicina familiar y también para las unidades médicas rurales del IMSS Bienestar, es lo que señaló el director de esta institución. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez, en la edición, mi compañero Gustavo del Carmen, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.